Vamos a utilizar el rosa para las categorías femeniles, el azul para las categorías infantiles y juveniles, y el naranja se va a utilizar para lo que es la categoría mayor. Se escogió ese color ya que va a haber algunos partidos que se van a jugar en horario nocturno y para que tengan una mejor visibilidad. Estos son los balones oficiales, todo el torneo se tiene que jugar con estos balones. Vamos a sortear el primer grupo que se va a llegar, es el grupo C, o sea, de los equipos foráneos. A la vista de todos ustedes en alto se va a ver el equipo Genetic Cordero. Ante el público, Marisa. Ante el público, Marisa. Mío. Sí. Al 4. Vamos a mostrar que se trata de Milo. Pase, por favor. Pero no sé, ahí seguimos. Ante el público, Miguel. Número 3, un aplauso. Listo, Jorge. Número 1. Vamos a dar el número 4. Y este va a venir, el mejor rankeado de esta eliminatoria. En tercer lugar, Milo. Y en cuarto lugar, Genetic.